Hola mundo, ¿cómo están? Mi nombre es José y estoy de nuevo con ustedes para presentar este video tutorial sobre la serie de ejercicios de Java y C++ para códigofacilito.com. Y en esta ocasión, pues tenemos pendiente realizar tres ejercicios que se propuso en el video anterior, basándonos en la lógica que estábamos utilizando hasta entonces a la hora de hacer operaciones básicas. Bueno, hoy teníamos que desarrollar algún algoritmo para calcular la multiplicación de dos números, la potencia de dos números, elevar un número a otro y el resultado de la división de dos números. Bien, pues comenzamos entonces con la multiplicación y brevemente les explico la lógica de este ejercicio. Aquí tenemos dos números que vamos a multiplicar, num1 y num2. Num1 vale 2 y num2 vale 3. Así que tenemos que multiplicar 2 por 3. Bueno, ¿qué es 2 por 3? Pues es 2 más 2 más 2 o 3 más 3, ¿verdad? Es 3 veces 2 o 2 veces 3. Así que para hacer esto, lo que necesitamos es valernos de una variable que la llamaremos res, donde vamos a guardar el resultado, y haremos lo siguiente. Nos vamos a centrar en num2, por ejemplo, aunque también lo podríamos hacer con num1, pero vamos a hacerlo con num2. Y vamos a decir que mientras que aquí haya valores, en esta variable vamos a amontonar todo lo que haya en num1. Es decir, si aquí hay 1, lo que hacemos es quitarlo. Esta la borramos. Y esto lo cogemos y lo ponemos aquí. Volvemos a comprobar y si aquí hay valores, pues lo que hacemos es que esta la borramos y esta la ponemos aquí de nuevo. Si aquí hay valores, la borramos y esta la ponemos aquí de nuevo. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho 3 veces 2. Y aquí tenemos que tener 6. 2, 3, 4, 5, 6, que es el resultado de 3 por 2. Pues esto en código. Vamos a hacerlo, quedaría de la siguiente manera. Estoy de nuevo en lenguaje Java. Y bueno, en esta ocasión voy a poner directamente los valores de los números para ahorrarnos tiempo y no preguntar por pantalla. Así que me declaro mis dos variables, num1 y num2. Y vamos a ir también la variable res, que es donde guardamos el resultado. Y vamos a decir, por ejemplo, que num1 fuera igual a 4, num2 igual a 6, y res comienza valiendo 0, ¿verdad? Bien, pues ahora hacemos la lógica, que sería, la hago ya directamente optimizada, for, al principio todo sigue igual, num2 mayor que 0, mientras que num2 haya, hemos dicho que lo que hacemos es restar a num2 y, por otro lado, aumentarle a res lo que haya acumulándose, pero tenemos que ir sumando lo que haya en num1 y ahí se irá acumulando. Si esto lo mostramos por pantalla, system.out.println, el resultado de la multiplicación es res. Bueno, vamos a ver cómo sería la ejecución. El resultado de la multiplicación es 24, correcto, 4 por 6, 24. Si aquí pongo 8 por 6, me tiene que dar 48. Ahí está, perfecto. Bueno, pues ya hemos hecho la multiplicación, ahora vamos a ver cómo sería para hacer la potencia. Vamos a dar ahora otros valores. Decimos, por ejemplo, que num1 es igual a 3 y num2 es igual a 4, por ejemplo. Bueno, en esta ocasión no voy a mostrar de nuevo el algoritmo, ya directamente lo voy a ejecutar. Sería prácticamente igual, solamente la única diferencia es que los acumulativos no podrían ser sumando, sino que tendrían que ser multiplicando.
Y la diferencia es que res comenzaría valiendo 1 en lugar de 0, puesto que al multiplicar necesitamos un 1 para que no se nos convierta en 0 el resultado total. Así que diríamos que el resultado de la potencia es res. Bueno, en este caso estamos tomando que el número que hace de base es el 3 y el número que hace de exponente es el 4. De forma que decimos que tenemos que multiplicar 3 por sí mismo 4 veces. Entonces, mientras que haya números en 4, en num2, mientras que en num2 haya números, sea mayor que 0, lo que vamos a hacer es ir disminuyéndolo y multiplicar por sí mismo el acumulativo del producto de num1. Vamos a ver cómo quedaría. 3 elevado a 4 dice que es 81. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Y por 3 de nuevo, 81. Así que está calculándolo bien. Ya tenemos la multiplicación y la potencia. Ahora vamos con la división. Y este, si lo han intentado, quizás sea el más complicado, porque hay que tener en cuenta algunas condiciones. Es posible que si han escrito el código para este ejercicio les esté funcionando. En algunos casos sí y en otros casos no. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para que el algoritmo funcione siempre? Vamos a entender la lógica primero. Bueno, imaginemos que aquí tenemos, por ejemplo, por decir, vamos a imaginar que tenemos 6. Ahí están las 6. Para que se vean bien. Y aquí tenemos 2. Así que vamos a dividir 6 entre 2. ¿Bien? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a almacenar el resultado en esta variable que se va a llamar de nombre res, como antes. Y haremos lo siguiente. Diremos que mientras que num1 sea mayor o igual que num2, a num1 le vamos a restar num2 y añadiremos aquí un valor más. Bueno, esta operación sería 6 dividido entre 2, ¿verdad? Así que nos tiene que salir 3. 6 entre 2, 3. Pues comenzamos a hacer la secuencia. ¿Es mayor num1 que num2? Sí. Entonces a num1 le vamos a quitar 2, que es lo que tenemos aquí. Se lo quitamos y a res le ponemos 1. A res le ponemos 1, ahí está. ¿Es mayor num1 que num2? Sí. Pues le quitamos el valor que hay aquí, que es 2. Y a res le ponemos otra. ¿Es mayor o igual? Sí. Entonces le volvemos a quitar otros 2 y aquí ponemos otra. Bien, pues ya está. Esto sería todo. 6 entre 2, 3 y el residuo es 0, porque 6 es múltiplo de 2. Así que la comprobación es si es mayor o igual num1 que num2. Vamos a ver cómo quedaría esto en código entonces. Diríamos así. Bueno, quizás lo más normal sería poner un while para verlo mejor. Mientras que num1 sea mayor o igual que num2, lo que haremos es poner num1 es igual a sí mismo menos num2 y el resultado aumentarlo. Hemos inicializado las valores, las variables. Vamos a imaginar que estamos dividiendo 8 entre 3. 8 entre 3. Y res comienza siendo 0. Nos tiene que salir que 2 de resultado y 2 de resto. Vamos a ver cómo quedaría. System.out.println. El resultado es, y aquí ponemos res,
Y el residuo o resto es, hemos dicho que es lo que nos queda en num1. Bien, si ahora ejecutamos, vamos a ver. Y aquí nos sale. El resultado es 2 y el residuo es 2. Si probamos con otros números, por ejemplo, 9 entre 3, que es de resto 0, ahí está. Si probamos 10 entre 3, igualmente 3 y de residuo 1. Pues esta es la lógica que hemos seguido para hallar los resultados de la multiplicación, la potencia y la división. Vamos a ver ahora cómo sería en C++. Aquí tenemos la multiplicación, lo están viendo, sería el código igual. La única diferencia que hay es la que ya hemos comentado otras veces, que en la condición de mantenerse dentro del bucle for no es necesario poner el comparativo con respecto a cero. Este operador lógico no es necesario poner así, sino que en C++ permite poner directamente un entero y mientras que tenga valor se considerará como true, mientras que tenga un valor diferente a cero. Ese es el de la multiplicación, como ven es la misma lógica. La potencia es igual, solamente cambia la manera de mostrar por pantalla con las expresiones propias de C++. Y en el caso de la división, pues ahí tienen. Pueden parar el video para ver mejor el código. Y como están comprobando, en C++ pues tiene la misma secuencia, la misma lógica que en Java. Y son sintaxis muy similares. Bueno, pues este es el vídeo donde explicamos estos tres ejercicios. Pues para el siguiente vídeo vamos a explicar qué ejercicio resolveremos. Se trata de una aplicación que nos diga si estamos comprando en un mercado y hay diferentes productos, cuál tiene la mejor relación cantidad-precio. Es decir, imagínese que usted va a comprar diferentes bebidas o diferentes alimentos y encuentra, pues por ejemplo, una bebida de 2 litros con un precio y otra bebida que tiene 5 litros con otro precio. Lógicamente será un precio mayor, pero ¿cómo saber cuál de las dos finalmente resulta con mejor relación cantidad-precio? Es decir, ¿cuál le está costando menos el litro o el kilo si fuera algún otro alimento? Pues ese es el objetivo del ejercicio que vamos a hacer en el siguiente video, así que piensen cómo hacerlo, hay muchas opciones y les animo a que intenten resolverlo. Nos vemos en el siguiente tutorial.